Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Durante la Cuaresma, la comunidad cristiana se reúne para seguir el camino de la cruz, el camino que siguió Jesús hasta ser crucificado, descolgado de la cruz y colocado en el Santo Sepulcro. Todo un camino de amor y dolor que tiene que ver con nuestra vida. ¿Quién no lleva una cruz a cuestas? ¿Quién no ha caído una, dos o tres o más veces a causa de sus pecados? ¿Quién no ha sentido que algunas veces la vida se convierte en un suplicio, un tormento, una subida al Calvario? ¿Quién no se ha sentido crucificado en algún momento de su vida? ¿Quién, siendo crucificado, no ha vuelto a decir las palabras de Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Pondrás el corazón? ¿Dejarás que Cristo en su subida al Calvario te toque el corazón? ¿Llegarás a tener los mismos sentimientos de Cristo? ¿A vivir como Él vivió? Porque quien dice que permanece en Él debe vivir como vivió Él. Emprendamos, pues, este itinerario desde la fe, siempre de la mano de Jesús de Medinaceli y de Nuestra Señora de la Trinidad, hacia donde Dios quiera y por donde Dios quiera. Padre, que se haga tu voluntad. Oremos. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lectura del Evangelio según San Marcos. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Siempre
ha habido crueldad en este mundo que tanto ama a Dios y que ha enviado a su Hijo, para que Él crea en Él y no perezca, sino que tenga la vida eterna. Un mundo que condena al inocente y a tantos inocentes. Jesús, el Hijo de Dios, el inocente que fue atado, apresado, pasó la noche en la oscuridad de un foso, en la soledad del silencio de la noche, sin nadie, solo esperando el amanecer en Dios para ser juzgado y condenado. Barrabás, el criminal, es liberado y el inocente es acusado y condenado, cuando la verdadera condena es la maldad en el corazón humano. Quien apoya la maldad ya está tocando el infierno. Quien ama y socorre al inocente está tocando el cielo. Pilato se lava las manos como tantas veces nos podemos lavar las manos ante tantas injusticias de nuestro mundo. Tú, Cristo, no te lavas las manos ante las injusticias de este mundo. Más bien te arrodillas para lavar los pies de tus discípulos, para servirles humildemente, queriéndoles lavar el corazón, aunque te nieguen o te traicionen, siempre perdonando y amando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. De pie. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle.
El amor es burlado, Cristo desnudo, sin tener donde reclinar la cabeza con el manto de color púrpura, de la pasión de amor y dolor, trenzado con corona de espinas. ¿Y cuáles son nuestras espinas? ¿Y cuáles las espinas que le clavamos? Quizá la indiferencia ante el que sufre, quizá el egoísmo de querer estar por encima de los demás, quizá el desentendernos del anciano, del que ha perdido el sentido de la vida, del que está enfermo o padece hambre o sed. Se burlaron de él, le escupieron y le hicieron cargar con la cruz de nuestros pecados y con tantas cruces con las que a lo largo de la vida nos encontramos. ¿Y qué sería de nosotros si no lleváramos una cruz? Dejaríamos de ser discípulos de Jesús, como Él llega a decirnos, si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Tú, Cristo, cargas con tu cruz y con todas nuestras cruces, nuestros problemas, angustias, preocupaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del libro del profeta Isaías. Y con todo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus heridas, hemos sido curados. Todos nosotros errábamos como ovejas sin pastor. Cada uno marchó por su camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Jesús sube al Calvario. Sube con la cruz de nuestros crímenes, rebeliones,
indiferencias, maltratos. Nuestros grandes y graves pecados le hacen caer por primera vez. ¿Y nosotros cuántas veces caemos? ¿Cuántas veces le herimos en el pobre, el inmigrante, el transeúnte, el drogodependiente y el encarcelado? Hay tantos pecados de soberbia, envidia, odio, lujuria, avaricia, ira, pereza. Y lo vemos herido de Dios, queriendo salir a nuestro encuentro para cruzar nuestras heridas, y nos tiende la mano cada vez que caemos. En el sacramento de la reconciliación nos perdona, nos cura y nos sana el alma, porque Él viene para salvarnos. Por eso, cuando caigas, no permanezcas caído, hundido, pensando que ya no tiene arreglo, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tú, Cristo, caíste una vez y otra. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces caemos? Basta con mirarte a ti para que nos levantemos una y otra vez. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Cuarta estación.